Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, Fueled by Science. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta semana, Luisa Zambrano. Luisa, bienvenida a la Red Fit, un gusto el compartir el segmento de nutrición con usted esta semana y le agradecemos mucho el tiempo, Luisa. No, ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Le cuento un poquito de qué quisiéramos hablar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta edición. Quisiéramos hablar un poquito acerca de los beneficios de dejar de consumir azúcar, Luisa. Ok, bueno, la verdad es que reducir el consumo de azúcar tiene muchísimos beneficios, realmente, ¿verdad? Pero dentro de los más importantes, el primero que consideraría yo más importante es reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Okay. ¿Cómo sucede esto? Primero, los triglicéridos, que son los que aumentan el riesgo cardiovascular en el cuerpo, se aumentan al consumir azúcar, no al consumir grasas como se cree, ¿verdad? Entonces, al reducir el consumo de azúcar, vamos a reducir los niveles de triglicéridos en el cuerpo y también vamos a reducir los niveles de colesterol malo, que es el LDL. Entonces, todo esto pues, nos va a traer un gran beneficio a nuestro sistema cardiovascular, ¿verdad? A nuestro corazón, y va a disminuir el riesgo de padecer infartos, de padecer derrames cerebrales y cualquier otra enfermedad cardiovascular. Buenísimo que nos aclare ese punto, porque muchas veces pensamos que los problemas cardiovasculares van relacionados únicamente con que consumimos muchos alimentos altos en grasas, pero también tiene mucho que ver nuestro consumo de azúcar. Sí, así es, no solo el azúcar, sino todo lo que son los carbohidratos refinados, por ejemplo, todo lo que viene de la harina de trigo también, todos estos cuentan como carbohidratos refinados y tienen un gran impacto en lo que es la salud cardiovascular. Ok, súper. ¿Algún otro beneficio? Sí, también vamos a tener más energía. ¿Por qué? Normalmente cuando consumimos azúcar nos da como un subidón de energía, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando ese azúcar se metaboliza, nos da un bajón bastante grande, que es cuando nos empieza a dar sueño, a veces después de comer, dependiendo de lo que comamos, ¿verdad? Esto es porque el azúcar se metaboliza muy rápido. Okay. Entonces, o sea, este subidón de energía a la vez nos va a causar un bajón muy grande, ¿verdad? Entonces, al poder reducir el consumo de azúcar a lo largo del día y reemplazar este azúcar con nutrientes, con mejores nutrientes, ¿verdad? Frutas, vegetales, grasas buenas, proteínas, vamos a mantener nuestra energía estable durante todo el día. Sí, por ahí esos picos que usted menciona, de repente sentimos que nos sube la energía de pronto, pero así como nos sube también nos baja, ¿verdad, Luisa? Sí. Sí, también otra cosa bien importante es que vamos a lograr controlar todos los antojos por lo mismo que mencionaba antes, ¿verdad? El azúcar se absorbe muy rápido, entonces, y aparte es adictiva, o sea, el azúcar realmente se ha visto que en el cerebro actúa como que fuera una droga, como tal, como que habláramos de, por ejemplo, cocaína, o sea, así de fuerte es el impacto que tiene el azúcar en el cuerpo. Entonces, al reducir pues el consumo, ¿verdad? Vamos a mantenernos también, va a mejorar también nuestra estabilidad emocional, va a mejorar nuestro enfoque mental también, ¿verdad? Porque el azúcar tiende a causar mucha inflamación en el cuerpo y esta inflamación, aunque no la vemos, está en el cerebro también, ¿verdad? El cerebro se inflama por el consumo excesivo de azúcar, entonces al reducir este consumo vamos a mejorar los antojos, vamos a mejorar nuestro estado de ánimo y vamos a mejorar nuestro enfoque mental también. Sí, súper eso que usted nos menciona y precisamente esto de los antojos, ¿verdad, Luisa? Porque usted bien nos mencionaba de que el azúcar crea adicción. Es decir, que nuestro cuerpo siente esta necesidad de consumir azúcar que muchas veces lo confundimos con es que tengo antojo de, pero en realidad mi cuerpo ya necesita algún tipo de alimento o que consumamos azúcar. Sí, no, y de hecho las personas que consumen exceso de azúcar, al reducir este consumo pueden llegar a presentar síntomas de abstinencia, como cuando un alcohólico pues deja de consumir alcohol, ¿verdad? Dolores de cabeza, mal humor, etcétera. Ok, buenísimo. ¿Algún otro beneficio que nos pudiera aportar? Sí, también un mejor control de peso, por ejemplo, ¿verdad? El problema con el azúcar es que al tener estos picos de azúcar elevada en sangre, también tenemos picos de insulina. La insulina es la hormona que nos ayuda a disminuir la glucosa en sangre. Okay. El problema es que el exceso de insulina
ayuda a acumular grasa en el cuerpo. Entonces, y bueno, otra serie también de cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas principales es que se acumula mucha grasa en el cuerpo. Entonces, al reducir el consumo de azúcar, vamos a reducir nuestra grasa corporal, nuestro peso. También el azúcar, los alimentos que contienen azúcar son calorías vacías, ¿verdad? Entonces, al reducir estas calorías vacías y consumir alimentos más nutritivos, que a veces tienen menos calorías, como los vegetales, por ejemplo, vamos a ayudar también a controlar nuestro peso, a reducir nuestra grasa corporal, etc. Sí, por ahí a veces cuando pensamos en empezar a reducir el consumo de azúcar, solamente pensamos en el azúcar añadida, ¿verdad, Luisa? Pero hay muchos alimentos que son altos en azúcar y que quizás a veces ni siquiera nos damos cuenta de la gran cantidad de azúcar que estamos consumiendo a través de estos alimentos, ¿verdad? Sí, los aderezos son un excelente ejemplo de eso. Son salados, pero tienen una cantidad de azúcar increíble. Y a veces el azúcar también viene disfrazada con otros nombres como fructosa, dextrosa, jarabe de maíz alto en fructosa, maltosa. Todos estos nombres a veces son un poco extraños que hay que ir conociendo poco a poco para poder pues leer las etiquetas y controlar el consumo de azúcar, ¿verdad? Porque sí viene disfrazada. Sí, por ahí hay también las gaseosas, ¿verdad? Son altas en azúcar, ¿verdad? Las gaseosas, las cremoras, por ejemplo, esas cremoras que tienen saborcito o el cafecito de Starbucks, todos estos son pues calorías vacías que vienen llenas de azúcar que al reducir su consumo vamos a tener pues todos estos beneficios. Sí, incluso a veces uno va a comprar algo, alguna bebida y dice uno, no quiero comprar una gaseosa por mantenerme en lo saludable. Se compra un jugo de alguna fruta y estos también son altos en azúcar muchas veces, ¿verdad? Sí, muchas veces incluso hay algunos que hasta tienen más azúcar que una gaseosa como tal. Entonces sí hay que tener bastante, bastante cuidado. Por ahí es importante el aprender a leer las etiquetas nutricionales, ¿verdad? Por, sí. Precisamente por este tipo de temas. Sí, así es. Principalmente ver el apartado donde dice carbohidratos, abajo normalmente dice azúcar, ¿verdad? Hay que tener cuidado que no diga azúcar añadida y hasta abajo donde dice ingredientes, pues buscar esos nombres, ¿verdad? Azúcar, fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa, para pues poder tener un poco de cuidado. Ok, buenísimo. Ya por último, Luisa, ¿algún consejo que usted nos pudiera dar para empezar a reducir nuestro consumo de azúcar? Lógicamente, pues si una persona toma la decisión de, bueno, quiero empezar a dejar de consumir azúcar, que me parece que lo más aconsejable es no dejar de consumir de golpe, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué consejo nos podría dar? Pues eso, ¿verdad? Realmente hacerlo poco a poco. Aprender a leer etiquetas creo que es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Y hacerlo poco a poco. Por ejemplo, si le agregamos azúcar a nuestro café, 2 cucharaditas, en 3 días vamos a agregarle solo 1.5 cucharaditas. En los siguientes 3 días, solo 1 cucharadita. E irlo reduciendo así poco a poco, uno para evitar pues estos síntomas de abstinencia, ¿verdad? Que pueden llegar a ser bastante incómodos. Y 2, para ir acostumbrando también al paladar a no comer cosas pues tan dulces, ¿verdad? Hacerlo de manera pues progresiva. Buenísimo, sí, por ahí a veces también las porciones también, ¿verdad, Luisa? También. Porque a veces uno tiene o el antojo de comerse un pastel y quizás con un pedacito de pastel ya se le quita a uno la gana, ¿verdad? Pero uno se compra un trozo bastante grande y quizás si me hubiera comido la mitad de, con eso ya me quedé tranquilo también, ¿verdad? Sí, exacto, no se trata de dejar de comer, sino de aprender a comer, ¿verdad? Aprender a comer pues balanceado, aprender que nos podemos comer un pedazo de pastel, que no hay ningún problema, pero sí, como usted dice, pues el control de la porción, ¿verdad? Eso es lo más importante. Buenísimo, pues un gusto el haber estado compartiendo con usted el método de nutrición de esta semana. Si nos pudiera mencionar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Sí, con gusto, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Nutrición Luisa Zambrano. Ahí estoy a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Buenísimo, ahí las vamos a estar colocando en pantalla. Nuevamente le agradecemos, Luisa, fue un gusto. Muchas gracias por la invitación. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, Fueled by Science.